¡Nico Ponce! ¡Austin Pala! ¡Y la ropita! ¡Ale, papi! ¡Sácate la ropita! ¡Dale, chica! ¡Qué calor! ¡Como ustedes! ¡Alejandra Baigorria! Así rápido. Arriba, rápido, tú. Rápido, saca tu mano ahí. Ah, allá. ¡Ah! Está mi profesor. ¿Qué tales eran los chicos en tu curso de historia? Sí, eran chicos promedio. Carlos tiene algo que decirte. ¡Mis Yankee Shot! ¡Sí! ¿Cómo está? Esta temporada se cierra el día de hoy. Pero eso no significa que vamos a parar. No. Continuamos. Seguimos con el show, seguimos con gira a nivel nacional y tenemos también sorpresitas. Y si quieres saber en qué ciudades vamos a estar, cuáles son las siguientes fechas, en qué país, en qué continente, lo único que tiene que hacer es seguir a todas las redes sociales, en todas nuestras redes sociales, a Noche de Patas. Lo que nos han pedido es un formato juerga. Cosa que a mí me hace un poquito de... Ya, y nosotros le hacemos caso al público. Porque la juerga no es que me encante. No creo. Te asquea, yo sé así que te asquea. Sí. La próxima temporada, Noche de Patas, ¡juerga! ¡Vamos! Conciertos, banda, chela, trago, piqueo, tono, reventón, mete, sacude y guarda. Hoy día tenemos un tema importantísimo, mi querido Chato. Hoy día tenemos familias, hermanos y hermanas. Va a sacarle dedito. Yo quiero ver, ¿dónde están las manchas de familias? ¿Quién ha venido con su hermano, con su hermana? Ahí está, mira. ¡Ah, son un montón! Por si acaso, están siendo ponchados. A ver, hermano, las hermanas. ¡Ah, mira, ahí está la gente! ¡Oh, chibolita! ¡Ah, qué chévere! Me preocupa la gente de ahí arriba. Después lo ¿Esa nombramos. ¿Esa no es Alejandra Baigorria? ¡Como ustedes, Alejandra Baigorria! Pero no está sola, ¿no? Sola no puede venir. Ha venido con su galán. Ha venido con... Oye, a mí ese chiquillo, cuando yo hacía de la Carlota, me gustaba. ¿Qué? Sí. Chicos. ¿Qué? Reunión. ¿Qué pasa? ¿En serio? Disculpe, confesión. Disculpe el público. Chilmi. ¿Qué ha pasado, bebé? A la Carlota la tenía loca. ¡No! Y un día lo vi en los baños. ¡No! Peladito. ¡No! No sabe lo que es. Yo creo que es momento de presentar a nuestros invitados. Mis queridos, hay musiquita rica. Ah, tiquipín, tucutú. Para recibir a nuestros invitados de hoy, que son nuestros patas también. ¡Primero! Ese swing me da sed. ¡Ay! ¡Nuestro querido! ¿Quién? ¡Austin Pala! ¡Muchachos! ¡Austin Pala! ¡Austin Pala! ¡Fírmame! ¡No me lo quiero chapar! ¡No! ¡Le enseñó el pañal! ¡Austin Pala! ¿Cómo está, Dios mío? ¡Todo el mundo dice! ¡Austin Pala! ¡Pega! ¡Austin Pala! ¿Qué pasa? Dile. ¿Qué pasa? Yo quiero pedir... No, yo quiero decir algo. A ver. Yo pensé que mis ojos celestes eran bonitos. ¡Anda, huevón! ¡Pero mira esa huevada, huevón! ¡No! ¡Escúchame! ¡Mira esa huevada! Un ratito. Ojos tan bonitos. Para empezar, son azules, no celestes, ¿no? Escúchame. Son celestes. Tranquilo. ¿Son celestes? Oye, bien como el color del cielo. Escúchame. ¡Mira eso! ¡Mira! Papicha, ven. ¡Oh, no! Lo voy a decir con... Digamos así, ¿eh? Está pero, entregadísimo. Pero, ¿qué ves? Es la luna llena, luna en Escorpio. Viene uno, de ahí se apunta el otro. Te van a agarrar los dos. No, el otro es chico melo, como la hueá. No. El otro es chico melo, yo lo manjo. Yo pensé que había visto pues, al churro, que es Gonzalo, que lo vemos siempre. ¿Sabes qué? Este es muy churro, ya. Viéndote bien, eres una mierda, Gonzalo. ¡Una cagada! ¡Mira esto! No, Gonzalo tiene su pepa también. Yo quiero hacer un pedido, porque me está... El corazón, Un ratito, por favor, un ratito. A ver, está llegando un mensaje importante. ¿Qué ha pasado? Me dicen, Austin está demasiado abrigado. Ajá. Y solamente si el público lo pide, ¿eh? El público lo pide. Oscar, el público va a ser consciente de que hace frío. Estamos en invierno. No, mira. Sí, dice. Yo te voy a cagar. Chicas, ¿hace frío?
¡Menos ropa! ¡Hace calor! ¡Menos ropa! ¿Quieren calatearse? ¡Señores, chica, música! ¡Dios mío! ¡Todos! Tenga ¡saca mi la ropita! ¡Arre, papi! ¡Sácate la ropita! ¡Arre, qué calor! ¡Sácate la ropita! ¡Mírala! ¡Arre, papi! ¡Sácate la... ¡Chicas! ¡Qué calor! ¡No, no! No, por favor, no, no más. Son $500, escúchame. Huevón. Ahora quieren que Vilche se saque la chompa. ¿Quieren que Vilche se saque la chompa? ¡No! ¡No! Vilches, ¿y ahora quién me va a abrigar? No. Sácate la ropita. Pero la mía es más grande que la de él. No, la chompa. Me no, refiero la panza, a, la me refiero panza. A los brazos. Mira esos brazos de este maldito, ve. Mira eso, ve. Punche natural. Estoy flaco. Ni siquiera está sincado. Junta los cuatro brazos. Ahí está, mira, mira, ve. Ahí está. Dobla. Ahí está. Uno nomás. Madre, está mal todo. ¿Sabes qué? Te veo y está todo venoso, brilloso. Mucho cardio. Puta, se me sale la Carlota. ¡Qué bestia! Y ahora te vas a poner peor, papicha. No. Porque nuestro segundo invitado. ¿Quién? Uy, no. Invitado de lujo. Se me va a caer el calzón. Se le va a caer. Así. Actor de Netflix. A mí sí, está protagonista en una nueva serie en Netflix. Actor de Netflix. Que la está rompiendo. Yo vi. Yo he visto. ¿Lo has visto? Sí, está brutal. Sí. ¿La viste? Está brutal. La serie sí. Ay, ya. Me asusté. Yo también. Me asusté. Cantante, actor, conductor, de todo hace. Bailarín. Montero. Ya, motero. Todo hace. Ratero. Ratero. Ratero ya no. También. Fue ratero, pero ya ahora trabaja. Ya no. Con ustedes. Sí. El gran Nico Ponce. Suave. Métete una rumba. Nico Ponce. Papito. Ay, no, hermano, mucho más. Es tu momento. Ahí no más, compadre, ahí no más. Por favor. Sí, ya, muy churro ya, muy churro. Nico Ponce. Papito lindo. Nico Ponce. Ay, muy grande. No, churro. Ya tiró el reloj, yo lo tiró. Dice. Nico Ponce. ¡El aplauso para Nico! ¡Gracias, papito! ¡Bien! ¡Dos invitadazos de lujo! ¿Qué tal les invitados, señoras y señores? Por favor, los invito a dar un pasito acá adelante. ¡Bravo! ¿Qué tal? Con todos ustedes, esto es... ¡Noche de Pala! ¡Ay, qué bonito! Que sepan los chicos desde un comienzo que este es un departamento de solteros. ¡Claro! Y como es un departamento de solteros, acá se dice todo y se cuenta... todo. Ay, ay, ay. Chicas, ¿quieren saberlo todo? Ah, son pendejas. Escúchame, si es un departamento solteros, ¿sí? En teoría todos estamos solteros. Sí, no, claro. En teoría no. A ver, señor. Empezando por ti, compadre. Precisamente te iba a preguntar. Este bien vivo, ¿no? Se pasé pendejo. Nico, ¿estás soltero? Solito se quema. No, pero escúchame. No, mi flaca está acá chequeando cualquier cosa. ¿Cuál es tu flaca? Está por ahí. Ahorita la quemamos. O sea, tú sí estás con flaca. Y es, sí, hace tiempo además, ¿no? Es inglés, ¿no? Habla en inglés. Habla en inglés. Tienes que hablarle así para tienes que hablarle así en habla castellano. Es británica. Es británica. Sí. Es mecánica. Que me arregle mi carro que está hasta la hueva. Es british. Es british. Ah, como el programa. Que es british también. No sé, Papicha, ¿tú estás soltero? Yo siempre estoy soltero. ¿Cómo? Los solteros. Escúchame, no seas jarepalo. Vamos a mi jato. Qué necio. ¿Y tú también estás soltero? Oh. Tú has dicho que no la amas, huevón, estás soltero. ¿Cuándo he dicho eso? Yo te escucho. Aguanta. No, he dicho que no la amas. Yo no voy a decir que yo la amo cuando a mí me dé la gana. Tú has dicho, yo voy a decir que yo la amo cuando a mí me dé la gana. Claro. No cambie mis palabras. Estás tergiversando la cosa. Ahí está la cámara. Ya se fregó ya. Dilo. No, yo he dicho que cuando yo lo sienta, que es lo más natural del mundo. Entonces cuando la sientas me vas a decir que me amas. O sea, pendejo, Austin, ¿qué pasa? ¿Pero por qué hablas? ¿Por qué hablas? ¿Te quemas solo? Sí, no voy a decir nada. Solo. Hablan ustedes. El programa de hoy habla de hermanos y de patas. Estos somos patas, hermanos. Ya, pero un pata no te vende así. ¿Sí? No te echa así. ¿Sí? Mi hermano me paraba cagando cada rato. Su hermano, por ejemplo, ahí lo cagó.
¿Cuándo? Tu hermano te cagó, lo dejó sin chamba, se quedó en esta guerra y él lo botaron. ¡Es pendejo, pues! ¡Es de pendejo, es de pendejo! Después te voy a presentar, pendejo. ¡Saín! ¡Ahí está el hermano! ¡Qué pendejo! Así no fue, así no fue. ¡Es verdad! ¡Ahí está! ¡Ahí está el hermano! No, pero no, ahorita no, no, porque tenemos una cosita con él después. Una cosita. Dale, chato. Tenemos un trueque. Sabemos que Austin tiene su hermano. ¿Tú, Nico, tienes hermanos? Yo tengo mis... No tengo. No. Yo no tengo papá. Igual. Importa. Un papá es como un hermano. Bueno, eso es más triste, eso es más triste. Eso es más triste, en verdad. Por ejemplo, ¿tienes algún pata que consideres como un hermano? Yo he venido acá a contar mi historia, ¿no? Que no tengo hermanos. Siempre quise. Pero tengo mis hermanos del colegio, amigo. Por ejemplo, que son tus patazas hacia mano poder. Mis hermanos, que están presentes, eso es desgraciado. Pensé que iba a decir, están presos, pensé que iba a decir. Hermano de la vida. Están presentes, ya. Sí, sí, no. Y tengo un primo, que es mi primo hermano, ¿ya? Que es como mi hermano. Man, y que también esté presente. También. Y me encantaría que lo haga mierda. Escúchame, ¿cuánta gente has traído que no pago entrada? A mí me han dicho que puedo traer 5 personas. Nico ha traído, pero a todo el clan. Tú tienes un montón de hermanos. Soy el quinto de 6 hermanos. Es un chambón tener tanta familia. Y creo que una de las cosas pajas era tener hermanos mayores en el barrio. Porque te defienden, empezaban las broncas. Y decía, me ha pegado. ¿Quién me ha pegado? Ese me ha pegado. Entonces iban los dos, mis hermanos mayores, se paraban ahí al frente y decían, ¿quién te ha pegado? Ese hombre. Ahora pégale tú, pégale tú. No, Pepe, si ya me pegó, me va a pegar otra vez. Obvio, Pepe, de claro, miedo. Claro, claro. No, yo acá, claro. Iban después. Puta, que te entre el valor, pejo. Tienes a tus dos hermanos mayores. Ah, wea, igual me pegan, ¿no? Pero... Ya sabía. No, pero el morocho... Pero tiene... lo paja es... Está respaldado. Claro. Pero tu hermano el morocho inspira respeto, es grande. Uy, ya lo calzó. Ha sido choro, sí, sí, sí. No, sí. Ese huevo. Morocho, pero ¿y los ojitos de mi compadre? No, es de Bambiado, es de Bambiado. ¿Es de Bamba? Sí. Los otros nacieron todos en la maternidad de Lima. Él en la de Miraflores. Ok. Sí. Opa. Bien, ¿ah? Otra cuna. Exactamente. Yo creo que claro, porque en mi casa ninguno de mis hermanos tiene ojos claros. No lo queríamos decir aquí, pero... No lo quería decir. Perdón. Perdón, va a lanzar su puya como siempre esta basura enana. Habla. Oscar. Abajo de tu asiento hay una carta. Y hemos traído a un invitado porque tengo algo que decir. ¿Qué decirte? No, díselo tú. Laboratorios. Ven. Laboratorios, ven. ADN, quieren decir. Si hemos llegado hasta aquí, es porque eres valiente. Y vas a enmendar tu error del pasado. Oscar, ven. ¡No! ¿Para qué chucha dije yo? Ya te tocaba. Míralo a los ojos. Oscar, Carlos tiene algo que decirte. Misma papada. Nunca te lo quise decir porque sentía temor antes cuando era joven, pero ahora que ya soy bastante mayor, quiero decirte que tu hermano el morocho... Escúchame, mudo, déjame acordar esta huevada. Mi hermano, el morocho, que ahora es delincuente, tiene una foto con él cuando era chiquito. ¡No! ¡Oh! ¡Ahí está! Déjame acordar porque lo tenemos que poner cuando transmita. ¡Ahí está! Huevón, no tiene sentido. Ahora tiene una foto contigo. ¿De verdad? Claro, juro. No tiene sentido. Sí tiene. De verdad, dice todavía, ¿no? Se hace loco. ¿De verdad? Pensé que era broma, huevón. Gonzalo. Con su chucha. Ahora Gonzalo. Gonzalo Reboredo. ¿Qué pasa? No, mentira, cuéntame. Tú tienes un hermano. Un hermano menor. Nos ¿Y tú eres el mayor? 2 años, 10 meses. 2 años, 10 meses. Es un capo, es un genio. Músico, empresario, es un capo. Te cagas por él. Es como tu pata a pata. Sí, amigo mío. Es más, es un... ¿Quieres llorar? Yo lo quiero mucho a mi hermano. Oíste, es hermoso. Oye, Yuri, no se pone fe de este conche, se me da cólera. ¡Es lindo, mi hermano! Llora y es churro también. Yo churro. Le amo. Le amo. Sí, le amo. Sí, es lindo. Oye, ¿pero qué edad se llevan? ¿Cuántos años se llevan? 2 años. Nos llevamos un par de años y meses. Poquísimo. Sí, pero siempre hemos sido muy amigos.
Pero bien, paraban bien juntos. Sí, parábamos juntos hasta cierta edad, formó su familia, me llegó al p... No, pero ¿por qué habla así tan despacio? Porque él es galán. ¿Por qué se expresa así? Se puso romántico, hace, ¿no? Hace pausas. Hace pausas. Se le pone la musiquita atrás. Él es galán, weón, él es galán. Perdón, están hablando entre galanes de Netflix, ¿ah? Ah, ya tú. Ah, otro nivel, es que mi compadre es... Pero es Netflix internacional. Él claro, es sí, nacional nomás. Es Perú. Así como mis amigos que están atrás. Todavía está nacional. Todavía está en Nacional. Todavía. Él ha hecho series con con la gente de... ¿Cómo se llama la serie de papel? ¿Cómo es? La Casa de Papel. La Casa de Papel. No, en serio, no es broma. Por si acaso, esta huevada que está acá ha hecho con muñeco. Sí. ¿La Casa de Papel? No, él hizo los papelitos. Pues. Ah, los papeles. Ah. Él armó. Yo armé la casa. Armé la casa. Y de ahí puse el papel. ¡Qué imbécil! Ok, yo... Ay. Austin. Ya me la estaba creyendo. Tú y tu hermano, ¿quién es el mayor? Eso. ¿Quién crees tú? No tengo ni idea. No, él es un poquito mayor, de todas maneras. Said es mayor. O sea, Said debe tener 30. No, más. ¿Algún? ¿Menos? 28. ¿29? ¿Y él te defendía? Sí, sí, me defendía. Sí. ¿Y eras muy problemático tú como para defenderte a cada rato? Mira, yo quiero hacer un paréntesis. A ver, porque ya ha venido... Ahí está por allá la directora del colegio donde me gradué. Acá. De hecho, nos graduamos. ¿En serio? Lore, Said y mi última hermana. Está mi directora. ¿Dónde está? Está mi profesor. Pero que se no pare, me digas. Por favor. Se pueden pagar, por favor. ¡Qué lindo! Está lindo. Mi amigo Ray, su padre. ¿Cómo qué está? Lindo. Párense, está. Por favor. Párense, por favor. Párense. ¿Cuál es tu nombre? Ella es la Miss Jenny. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Jenny. Jenny, ¿cómo está Jenny? ¿Tú eres la directora del colegio? Sí, Cristo Jesús de Bellavista. Toda la Cristo. Vida. Un aplauso para mi colegio. Oye, puta que la cagaron. Pintones, agarró todo. ¿Dónde estudias? En el Cristo Salvador. No, o sea, todo pintado. No, está bien. Cristo. ¿Dónde estudias? En el colegio María Rosa. Escúchame. Jenny. Muy buen colegio. Jenny, cuéntame. ¿Y cómo eran estos chicos cuando estaban en su etapa escolar? Excelentes. A mí lo ve. No, pero en serio, escúchame, no digas esa huevada porque te han invitado, lindo. Tampoco es así. No. O sea, puedes decir la verdad también, no, tranquila. No, la amiga iba a decir la verdad. A ver. Ya, eran bien tranquilos, dices. Muy tranquilos. Chancones muy, aplicados. Muy tranquilos. Promedio. No vale amenazar. No vale amenazar. Está amenazando. Yo vi una carita así. No, pero lindos chicos, lindos. Muy respetuosos. No, lindos está clarísimo. Pero ¿cómo eran como alumnos? Esa es la hueva. ¿Cómo era? No, muy tranquilos eran todos, los cuatro. Muy tranquilos. La chica es un poquito más estudiosa que los chicos. Profe. Se está portando mal. Percy, préstale el micrófono al profe. Se llama Percy. Percy. ¿Cómo estás, Percy? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va, Percy? Cuéntame, ¿qué curso dictabas tú o dictas? Historia. Historia. Ah, tú eres el del floro serio. Ese mismo. Hey, Oscar, es un orador de primera. Tú eres el que nos complica con las fechas y los eventos importantes. Ese con, sí. Sabes que tu curso es complicado, me cagó la vida, ¿no? Me imagino. O sea, claro, porque si no... Me imagino. ¿Qué crees que hago acá, peón? No. ¿Sí o no? Claro, si hubiera terminado el colegio estaría con una carrera profesional. Obviamente. Y bueno. Escúchame, la pregunta es, ¿qué tales eran los chicos en tu curso de historia? No, académicamente... ¿No flores? Sí, eran chicos promedio, chicos promedio. ¡Hola, Jenny! ¡Ah, metí una duda de la vida! No, sí. Salió bien, ¿ah? Salió bien. ¿Alguna vez te regalaron tu manzana o no? No. Nunca. No. Tu plátano. Escúchame, ya, la última. ¿Alguna vez te han pedido, profe, por favor... Una manito con este examen, una manito con este ciclo. Bueno, alguna vez. En algún momento, sí. O sea, te han ayudado, ¿ves? No, el profe me ha ayudado bastante. No. Iba con mis cuadernos, pasaba las notas. No, iba con el profesor. Sí. Siempre. Pasaba la... O sea, no han Tengo sido tan buenos recuerdos. Han cumplido como alumnos. Sí, se han cumplido. Qué chévere. Gracias, profe, gracias directora. Gracias a todos. Un aplauso para los saludos. Profes. Gracias. Lo máximo. Además, me parece un gestazo muy lindo. Bacán. Que vengas a un show, ¿no? Como invitado, porque ustedes son personajes muy conocidos, muy importantes, y que venga tu profe, tu director. No lo esperaba. Yo estoy preocupado porque está la abogada con la que tengo trámite ahí al fondo. Puta, acá te vine a visitar el profe y a mí la abogada, me caga. Hay que filtrar a lo mejor. Una preguntita. ¿Cuántos invitados tiene, ah? Porque ya veo que acá hay más. No sé, pero... Ellos no son invitados, solamente... No. Está diciendo los profes que ellos han pagado su plata. Yo estuve ahí presente. Ah, ¿sí? Y ellos dijeron, no, yo voy a pagar mi plata. Y él dijo, sí, que paguen su plata, carajo, porque ellos me han jalado dos veces. Te he defendido. No te he cagado, pero no.
¿O lo he cagado o lo he defendido? No, lo has defendido. Lo has cagado más, weón. ¿Sí? No, lo ha defendido. Ya, entonces vamos a retroceder. Vamos a continuar. Hay que rebobinar, porque le he cagado. Cuando uno habla huevadas, sí, hay, no, que rebobinar. Hay que rebobinar. Me pongo mi casa. Pero todos. Todo completo y te la saca. La rebobinada, ya. ¿Te gusta? La gente dice, no se ponga en la casa. ¿Le gusta su mariconada? Pues, vamos a rebobinar. No, vamos a rebobinar y se saca, loca de mierda. Todo retreso. Claro. Y con música. Añosas. Todo en retro. En 3, 2, 1, ¡va! ¡Música! ¡Paso! ¡Tucumpa! Dale, ponte acá. Por la hueva no te hemos traído. ¡Vamos! ¿Qué va a decir? ¡Sácate la ropita! ¡Ale, papi! ¡Sácate la ropita! ¡Dale, chica! ¡Qué calor! ¡Contrólate, mucho, era mucho! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ale, papi! ¿Usted quería que baile? Qué bravo, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Qué calor! Le muerdo su potito. ¡Te encanta! ¿Cómo te encanta? ¡Dale, chato! ¿Sí, no? Ay, Dios mío. Pero contaste de tu relación con tu hermano. En eso estábamos, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Nos fuimos a los profes, no sé por qué, ya. No, y claro, salió a colación, ¿por qué? Porque qué pasa que a Said lo buscaban... No. De otro barrio afuera del colegio, precisamente. A buscarle problemas. Said ha sido de esos que se... Se me echaba con quien sea. Es un dark side de mi hermano que... Caramba. Se iba al estadio a ver al Boys, tenía su grupo. Pero ahí lo buscaba. ¿Es el Boys? ¿Hincha el Boys? ¿No eres el Boys o qué? Pero tienes... Pará con la gente del barrio en la esquina. ¡Carajo, Alianza Lima! ¿Dónde está la gente de Alianza Lima? ¡A la mierda! Chato. ¡La mierda! ¡Chato! ¡Todas son Alianza Lima! ¡Dice! ¡Todas son para ganar! ¡A la victoria volveremos! ¿Para qué? ¡Para verte campeonar! ¡Dice! ¡Todas son Alianza Lima! ¡Claro, papi! Chato ahí. La quimba de esa, epa. Chato. Oye. No, Chato, ¿tú has visto algo? Sácame la pila con... ¿Qué? No te queremos opacar. Queremos que disfrutes tu momento. ¿Pero por qué? Ya está. ¿De qué manera vamos a opacar? Ya está. Porque la gente... ¡Que tenemos que ganar! ¡En la hinchada! ¡No te deja de alentar! Papi, no. ¿Saben qué? Lo importante es que todos los equipos son peruanos y todos juegan hasta la hueva. Escúchame, después de tanta información, yo creo que la gente quiere un juego. ¡Hey! ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! Muy, muy sencillo. Cuéntame, papito. Esto sale, ¿no? El participante... Van a ser dos participantes. No, mueve. Va a quedar a este lado ahora. Y al otro lado. ¿Ya? A la cuenta de tres, los participantes van a tener que comenzar a correr por aquí. Así, al mismo tiempo. ¿Ya? Okay. Llegan a un solo punto. Si se encuentran acá, por ejemplo, okay, van a tener que decir una respuesta. Yang, Kem, Po. Es Yang Kempo nomás. Yang Kempo. Yang Kempo nada más. El que pierde, sale. Y el siguiente sigue. Hasta que salga el siguiente otro. Mientras va saliendo el otro, ¿ok? Ok. O sea, ¿tú te acuerdas de este juego? Sí, perdí y regreso al inicio. Ajá, claro. Okay, ya. Said, ¿conoce este juego? Asim también. Yo también lo conozco. Entonces, es muy sencillo. Este equipo se llama... Ya, nosotros lo vamos a llamar... Los titanes. Los titanes. Un nombre más chévere, huevón. Los titanes. No. Los titanes. Nosotros nos vamos a llamar los Rechuchan Boys. ¿Le gusta? Ya. Los Rechuchan Boys. Para acá, los Rechucha. No. Los Rechuchan Boys, huevón. Bueno, Rechuchan Boys. Okay. De acá para allá, los Rechuchan Boys. Ya, de allá para acá. Y de allá para acá, ¿cómo se llaman? No sé cómo se llaman ellos. ¿Cómo quieren llamarse? Los fumones. Si ustedes son los Rechuchan. Los Rechuchan Boys. Sí. Los Lechugan Boys. No. Claro. Lechugan. Claro. Lechugan. Porque somos okay, bien lechuga. Frescos, ¿ves? De acá para acá. Estamos frescos. Lechuga. ¿Cómo lo rechucha, weón? 3, 2, 1, ¡va! ¡Rápido, rechucha! ¡Lechuga! ¡No se pisa!
Ahí es. ¿Está bien? Vamos. Frente ahora, a frente. Ya hay que mirarse. Salgan del aro, eso es. Ratito, ¿ves? Un ratito. Está en el rojo, ¿ah? Se ha saltado ya que po, un aro rojo. No, no, no me he saltado ni una. Yo no, te no, saltando, no, 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 saltado, no, 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 te picas. Oye, ganas y sigues. Bien lento eres, papi, ¿ah? Yanken po. Ganas y sigues. Ya, lenteja. Sí, Yanken po, papel. Yanken shot. Escúchame. Mirando, ¿ah? Yanken po, papel, cágalo. Ya. No, un ratito. Quiere distraerme. Me está mirando rico, esa va a distraer, pero no te enamores. Me quiere mirar así. No te enamores. Está huevón. Me está haciendo ojitos. Vuelve, Yanken shot. Yanken shot. ¿Ok? Ya. Un, ya, dos, ya, tres. Yanken shot. ¡Sigue! ¡Corre, corre, corre! ¡Listo! Igualito, ¿ah? Te lo dije. Te va a enamorar, huevón. Mírale los ojos. No puedo verlo. Escúchame, faltó echar esta huevada. Mírale no los lo ojos. Mires. Tiene que mirar. Sí. Mírale a los Chato, ojos. No lo mires, no lo mires. No lo mires. Diles. No el paquete. Dile, huevón, soy bonito. ¡Cágalo! El anterior, mírame. ¡Ah! ¿Acá? Qué raro eso, a ¿no? la cuenta de tres. Va a salir piedrita. Un, dos, tres. ¡Yanken shot! ¡Dale, dale! ¡No está saliendo, no sé! Ahora de perfil. Cruce. Ven para acá, ven para acá. Oh, qué difícil. Nico me ha querido besar. No, mira, no, Nico me ha querido. Dos galanes mirándose. No, me tropecé y casi, ¿no? Pero. Y él. Oye, no seas coqueto, ¿ah? ¿Le vas? Nico. No seas coqueto. Bien raro, ¿no? No, yo te veo los ojos y digo, mierda. No me mires así, no me mires así. Nico vino así. ¿Cómo hacer una pausa? No, se iba de boca. Sí, yo me tropecé. Haz una pausa, por favor. Chicos, pausita, reunión. Un ratito. Ahí nomás quédense el quieto. No, los tres, por favor. Escúchame. Reunión de pendejos. Oye, no. Y los rechu. Que se queden los tres churros y las tres huevadas acá, pero escúchame. Escúchame. Ya que escúchame. Es nuestro mundo, huevón, ¿qué vamos a hacer? Hay que aceptar la realidad. Escucha, pero yo tengo más plata que todos juntos, me diga así. Muy bien, retoma. A la cuenta de tres. Es verdad. Dos, verdad. Uno. ¡Yanken shot! ¡Dale! No puede ser. No puede ser. Ahora, ¿qué hacemos? ¡Siguiente pareja! ¿Qué probabilidades hay que ganen los tres Yanken po? Eso no existe. ¡Qué bestia! ¡Te gané! ¡Carlos Vilches! ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! Yo te secundo. ¡Vamos, Chato! Vamos. ¡Uno! ¡Empulsa! ¡Ya! ¡Va! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Tranquilo! ¡Va! Somos familia, con madre, weón. Madre, con la gente sufrida, weón. Para ti también, con madre. Somos patas. Somos la gente sufrida, weón. No, weón. Ya. Somos gente canera, weón. Vamos con el Yanken shot. Concéntrate. Chato, ¿quieres decir vamos, algo? Vamos, lechuga. Chato, ¿quieres decir algo a Papicha? Ya le gané ya. Yo sé Papicha, que te, yo sé que te gusta, algo? A ti te gusta tijera, yo sé. El que escupe primero, huevón. No, ya no hago eso, huevón. Con todo y pandemia, huevón. Con todo y pandemia. ¡Yanken shot! ¡A la cuenta de tres! Papel o tijera, habla. Pura, papel o tijera. Ese empieza con papel. Tres, con papel. Dos, tijera. Uno. ¡Yanken shot! No se mueve. ¡Es precoz! ¿Qué pasó? ¡Loco Mary! ¡Es precoz! ¡Está que te meas, huevón! ¡Está que te meas! Perdón. Vamos con Yanken shot. ¡Yanken shot! ¡Sí! ¡Ya
esa huevada ya. Son láseres. ¿Viste o no? ¿Lo viste? Es peladito, usa láser. Tienes que echarle, no te olvides. Dame si le echas. ¿Qué pasó? Mueve, eso es, mueve. Listo. Escúchame. Espérate, ya no estoy goteando ya. Este no funciona, mira. Es precoz. Ya. Ya, espera. Pero ¿por qué? Toma, toma. Toma. Espera, espera. Ya. Yang. Ken. Shun. ¿Qué pasó? No, él ha querido levantarla. No. Ey, eso es una falta de respeto. No. Porque me ha agarrado el testículo. Estaba invadiendo mi espacio. No, cojudo, me has agarrado el testículo. Pero lo sentí. ¿Pero te gustó o no? Venga. Sí, me gusta, pero invítame un pollo al menos, qué huevón. Con gaseosa. Mínimo. No me hace. Gaseosa chicha. No me puedes invitar sin, así nomás. Concéntrese. ¡Vamos con el Yankee Shot! ¡Yankee Shot! ¡Yankee Shot! ¡Bien! ¡Pare! ¡Fuera! ¡Pare! ¡Fuera! ¿Dónde vas? ¡Rebotaste, huevón! ¡Rebotaste, flaco fumón! No, tranquilo. ¿Listo? Espérate, escúchame. No, es que tú me pones nervioso, pego. No, no se puede jugar así con Bob Esponja, no se puede jugar así nomás. Vas a jugar conmigo. Hueva. No juegas en mi barrio, huevo. ¡Listo! No puedes lanzar. Venga, está lanzando primero. Cuidado con los ojos. Me ha lanzado a mí, me ha cagado. Me ha cagado, huevo. ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Listos! ¡Ya! ¡Mira, majao! ¡Mira, majao! ¡No bajao! ¡No bajao! ¡Mírate, weón! ¡Yang Ken Shun! ¡Yang Ken Shun! ¡No! ¡Déjate! ¡Déjate tú! No, escúchame. ¿Sí o no? ¡Hacíolos vos! ¡Hacíolos! ¡Video! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Hacíolos! ¡El bar! ¡No! ¡Todos juntos! ¡Vamos al bar! ¡No! ¡Qué bar! ¡No! ¡No hay bar! Ya. ¡Todos juntos! ¡Yang Ken Shun! ¡No! ¡Corre! ¡Última vez! ¡No, duele! ¿Sí o no? ¿Jode o no jode? ¡Ah, entonces, pe huevón! ¡Pues! 54 años no me vas a huevear a mi chibulo de mierda. ¡Ya, última! ¡Arranca! ¡Vamos, sí! ¡Ya! ¿Listo? ¿Listo? ¡Al mismo tiempo, no jodan! ¿Listo? ¡Al mismo tiempo, esa es la idea! ¿Listo? ¡En shot! ¡De atrás, ya! ¡De atrás! ¡Ya! ¡Yang! ¡Ken! ¡Shot! ¡Conchísimo! ¡Yang! ¡Ken! ¡Shot! Ya ves, te dije. Ya, va. Última. Yang Ken Shun. No puede ser. No, ya. Que se ponen de acuerdo, ya. Sí, Yang Ken Shun. La puya, pues. Mario. Ya, va. Yang Ken Shun. No, no, te gané porque esta guapa con los dedos. ¡Corre! Acá la vueltita, compadre. Cuando quieras. Cuando quieras. Tráeme a tu hermana si quieres, huevón. No tengo, pe, huevón, no tengo. Entonces estamos a tu hermano. No tengo, pe. Yo soy caquín. Ah, no le digas a Oscar. Dame uno nuevo. No le digas a Oscar. Escúchame, ¿estás listo? Huevón. Ya no votas nada, ya. ¿Para qué veas que no soy pro? Sí voto. Che, tu madre. Yo te tiro. Tranquila. Toma, acá está. Tranquila. A la cuenta de. No seas pendeja. Ya. Pendeja eres. ¡Qué shot! ¡Ya! ¡No hay mierda! ¡Ya! ¡Qué shot! ¡Ya! ¡Qué shot! ¡Corre! ¡Oh! Suave. Te empinas. Ahora ve. Ahora ve. Este caramelo es para tu hermana, mira. No tiene dientes, no lo puede comer. Más rico. Si no tiene dientes, más rico. No tiene ni mierda. Tengo nada. Mamá. ¿Te cayó el dientes? ¿Está bien? ¿Todo bien? A ver. No, calor, a ver, ¿qué tú? ¿Qué? Bien. Hace calor. Está bien. Que no te calatees, compadre. ¡A la cuenta de! ¡Yang! En una. ¡Ken Shun!
¡Va! ¡Ya su madre! Que ¡sí! ¡Sí! ¡Sal, Lusty! ¡Oh! ¡Lusty, sal! ¡Sal acá! ¡No! El enamoramiento. ¡Oh! De arranque. Chato, contrólate. El amor. Contrólate, Chato. No puedo. Es una gota de agua en un cristal. Vamos, che. Agarra dos. Colorina, con tu canto de golondrina. ¿Estás no, listo? ¿Estás listo? Qué vieja tu canción, ¿ah? ¿Eh? ¡Ya! Siempre gana este Ken Shot. ¡Ya! No, 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 no. Está de tiempo, está de tiempo. No, Yanken Shot. Yanken Shot, sí. Yanken Shot. ¡Yanken Shot! ¡Ya, su madre! Estoy meando, me voy. ¡Yanken Shot! ¿En serio? ¿En serio? ¡Yanken Shot! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah, huevo! ¿Qué pasa? Ahí está, ahí está. Está, huevo. Oye, ¿cómo gana cada rato? Sí, será bien fuerte este huevo, pero la no práctica, me la práctica. Oye, hermano. Lo un poquito manchado. Chicos, lo bonito ganan todo, hasta la flaquita, los juegos, todo gana. Da cólera. Son bonitos, pe huevo. Sí, ya me está llegando al pincho ya. Me está llegando al pincho ya. La gente bonita me está llegando al pincho ya. Tendo el pincho. Listo. Ahorita me rayo y te va a pasar la moto cuando salga, vas a ver. ¿Listo? Yang, Ken, shoot. ¡Oh! ¡Ay, nomás, no, ay, nomás! Escúchame, yo creo que necesitan refuerzos ellos. Todos estamos jugando a jugar, huevón. Huevón, no pasamos. No han pasado nada. Necesitamos... No, 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 yo hice un punto. Sí, tengo, tengo. No, pero yo creo que necesitan refuerzos, ¿no? ¿Quién? ¿Puede ser? ¿Qué, repetí, cuá? ¿Podemos llamar a alguien de allá para que se refuerce? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿A quién, vamos a este quién se te ocurre? ¿Vamos a hacer este punto? Ok. ¡Yang! ¡Ken Shot! ¡Yan! ¡Ken Shot! ¡Oh! No, no, no. Quedó un punto. Quedó un punto. ¡La mierda! Austin. Mira, estás a uno. Es uno solo, ¿ah? ¿Eh? Acá líquido, acá líquido. ¿Liquido? Escúchame, liquido, esto se liquido. Define. Se define con un paso, ¿ah? ¿Eh? ¿Un solo paso? Un solo paso. Un solo aro. Un solo paso y se define el juego. ¿Eh? ¡Ya! ¡Un solo aro! ¡Un solo aro, ¿ah? ¿Eh? ¡A la cuenta de...! Ya sé que vas a sacar ya. Yo también. ¡Yang! ¡Ken! ¡Shot! ¡Vamos! ¡Sal! 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 ¡Vamos, Chato! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí! ¡Uy! ¡Te sentí, weón! ¿Qué pasó? ¿Ya guarda uno ahí? Disculpa, disculpa. Lo que pasa es que el color tiene como kilo y medio de más. ¿Kilo y medio? Oye, entonces que me echa... Yo lo sigo. ¿Qué saco? ¿Qué saco? Está haciendo trampa, ¿no? Ya. ¡A la cuenta de tres! Aquí haga trampa. ¡Ah! La señora le acaba de decir a Andrés, haz trampa. Eso quiere decir que... No, no, no. Eso quiere decir que tú eres una verdadera tramposa. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Sí, dísela. Trampolín de tu amor infiel ingrata. Trampolina. Voy a ganar esta. Chato, defiéndeme. Vamos. Vamos, listo. Chato. Yang, Ken, Shot. Bien. Bien. Vamos, Chato. Bien. Vamos, vamos. Eso, vamos. Vamos. Oh. Oh. No has pasado tú, ¿ah? Ya. No, pero ahora vengo yo. Yo pasé uno. Vete, vete. Pásame. Acá, acá. A la cuenta de tres. Yang. Ken. Shot. Bien, Chato. Bien. Vamos, Chato. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Oh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Allá. Póngase, póngase, póngase. Uy, no. Cámbimelo, frente a frente. Dale, Chato, ¿ah? Papicha. No, no. Esto es tuyo. No. Chato toda la vida, Pepa, la gente. Maranga, ahí está, pe, mi barrio, pe, está huevo. La mía es más fácil, mira, ves, la mía. A la antigua, a la antigua, huevo. Ya, pe, te pinto tu pared pichirruga. ¡Papicha! Tu pared blanca, pe, te pinto. ¡Chato! ¡Yang! ¡Yang! Son bien tan. ¡Shot! ¡Ya! ¡Vale! ¡Ya estoy! ¡No, no, vale, vale, huevo! ¿Qué pasa yo? ¡Eso solo hace tío, huevo! ¿Por qué se pone al medio? Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué te metes al medio? ¿Por qué te metes al medio? ¡Atención! No, no, no. No, pero sea malo. No me hables así, no me hables así. Todo por el equipo, todo por el equipo. El gringo ha interrumpido el tránsito, por lo tanto, es una falta. Te regalo un aro, te regalo un aro. Según el reglamento... Tiene que ganar. Si gano esta, gané. Según el reglamento, si tú intervienes como conductor de este perdón, bloque... Perdón, yo también he estado jugando. No, no, no. Para empezar... Andrés está a un aro. No, espérate, espérate. Para empezar, le preguntamos al público. ¿Ustedes creen que acá hay reglamentos? No existe reglamento, huevón. Acá no hay reglamento. ¡No hay reglamento! ¡No!
¡Párenme! ¡Párenme! Acá tengo otro. 1-1. ¿Qué? ¡Punto para los lechugas! ¡Punto para los lechugas! ¿Ah? Vamos bien, vamos Oye, bien. Oye, pobre la chica del limpieza. No entiendo por qué te ríes, weón. ¿Qué? ¿Tiene que ver un ganador? Bueno. Un Yankee Shot para ver quién gana, ¿no? 1-1 ha quedado. Yo creo que la cosa está tan reñida que deberíamos definirlo con un Yankee Shot. Por eso, elija un uno. Elija un ojo. Ojo, ¿ah? Costi, tú que tú has parado ganando. El que gana acá, yapea. 100 lucas, yo 50 nomás. ¿Yape? El Chato. Ya. ¿No? A ver, Chato. ¿Quién va? ¿Quién con quién? ¿Quién con quién? Ya, Austin, me... Tú has ganado casi todo. Ya. Ese es su... ¿Con Oscar? Ese es su jugador más fuerte, ¿no? Sí. No sea. Ya, qué chucha, ven, Chato. Escúchame, huevón. Concéntrate, mierda, huevón. Son 50 soles. Que te miran los ojos. Que tendríamos que pagar nosotros. O 100. Con 100, ¿tú sabes cuántos cañones nos podemos meter, huevón? No, ya, concéntrate. Oh, no, perdón. Vez, hablo de los chocolates. Ah, ya estaba haciendo mi cálculo ya. Qué rico. ¡Ay, perdón! No te cayó el ojito, ¿no? Va. Por favor. Sí, claro, vamos a traer unos. Es una única. Una única, ¿quién dice el shot? Es única. En una, como anoche. Vamos, Chato. Puta, yo confío en ti, huevón. Vamos, muchacho. Vamos, Chato, vamos. Vamos, muchacho. Yo también confío en ti. Concéntrate, weón. Tú puedes. Va, tú tranquilo. No, va, tú tranquilo. Pero le voy a dar los shots acá. ¿Por qué piensan mal ustedes? ¿Qué es esto? No. Devuélveme los shots. Es para el público, después. Acuérdate que siempre. ¡Pah! Sorprende. Siempre sorprendiendo. De abajo para arriba. ¡Pah! Que no le pegue. Míralo a los ojos. Los ojos. ¿Sabes dónde vas? Masajea acá. ¿Cuántas quieren tocar acá, sí o no? Escucha, ahí está. Masajea. Listo. ¿Sí o no? Va. ¡Pah! ¡Yan! ¡Ken! ¡Ay, mamá! Vamos, Austin, concéntrate. Young Ken Shot. ¡Sí! ¡Play! No puede ser. Somos unos winners. Escucha. No. Somos acá ganadores. Acá está tu premio. No, déjalo. Se enamoró, lo quiere besar. Se enamoró la cara. Livianito. Nada, la gente dice. Shot. ¡Va! ¡Bien! No, acá. Termina. Ay. ¿Termina? Me cagaste, Chato. Hola. ¿Qué pasó? ¿Me puede cargar? Yapea. Ya, te voy a yapear 50 lucas. 50 lucas. Además, una de las cosas chéveres de yapear es que puedes resolver todo a través de la aplicación. Todito. Recarga de teléfono, compra en la bodega, pago de apuestas. ¿Y quién no usa yape? ¿Quién no usa yape? ¡Listo! 50 lucasas al equipo ganador. Listo. Bien pagado. Bien pagado. Vamos, Perú. ¡Gracias, yape! ¿Qué tal chamba? ¿De verdad qué tal chamba? La Cachoso de, es, ¿no? Cachoso. La de Nico en Contigo, Capitán. Te felicito, mi hermano. Gracias, papito. He visto la serie. ¡Ya vieron! ¡No se olviden! 6 capítulos en Netflix. ¿Ya la vieron? ¿A quién? Levanta la mano, ¿quién la vio? ¡Le gran Nico! ¡Eso! ¡Como Paolo Guerrero! El otro porcentaje tiene que mirarle este fin de semana que viene. ¡Vamos! De todas maneras. ¡Un aplauso para el Perú! ¡Por supuesto! ¡Contigo, Capitán! Oye, hablando de cosas chéveres que vemos en Netflix, tú acabas de lanzar, ¿no? ¿Papi? No. ¿Acabo de lanzar qué? Ah, la serie. Que acaba de lanzar un tema musical. Ah, ya, sí. No, el otro también, pero estamos hablando de la música. Son cositas. Cuéntame acerca de tu lanzamiento. Papi, acabo de lanzar una canción que se llama ¿No estás aquí? No, se llama. ¿Tú estás aquí? Yo estoy aquí, pero ya esos son otros temas, ¿no? Cuando, ya sabes, no estás aquí. Pero estoy en un lugar hermoso, ¿ah? Estás viajando ahí, pero... ¡Hablemos de tu canción, mierda! Claro, cuando le hablan de la maricucha se asusta. Entonces, ¿No estás aquí? Sí, estoy trayendo el rock de nuevo, amigo. Ya. Es una canción grunge, una power ballad. Claro, pero es una grunge canción. Espero que le guste. Una grunge. Huge. Es que mi flaca ve que habla en inglés. ¿Dónde está tu flaca? Grunge canción. Allá está, mira, pero tienes que hablar así. Flaca, ¿podés levantar la mano? Hola. Sí. Levanta la mano, flaca. ¡Oh! ¿Y todo eso es tuyo? Es una verdadera belleza. Amiguita, tú eres ciega. ¿Tienes problemas? ¿Te gusta? ¿Te ha gustado Vicuña?
peruano. Puta, que eres un animal. No, pero no siempre. Tengo mi cosita. Pero no he aventajado. Sí, pero hermano, tú sabes. Escúchame, ya que estás acá, queremos escuchar a Nico y lo invitamos a pasar al escenario. De ley, la banda de Nico. Por favor. Vamos, vamos con todo. Un aplauso, Nico, vamos para Nico Ponce. ¡Sí! Vamos. Vamos, muchachos, vamos, vamos, vamos. Sé que cuando al fin te vi, no pude evitar mirar más allá. No te vuelvas a perder. ¡Un aplauso para la banda! ¡Wow! Esto es una secuencia de edición limitada. Esta es una secuencia especial para edición limitada. Gracias a nuestro invitado, Nico Ponce. Porque eres tú la razón que me domina. El tiempo camina sin ti, porque tu adiós me resulta una agonía. No existen más los días si no estás aquí. Un gran aplauso para Nico Ponce. Vas a perder. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Nico, 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 Nico. Excelente, papá. Qué buena canción. Qué buena canción, mi hermano. Rico, buena, papito. Peruano. Esas son las canciones que se bailan calatito y nunca se saca. El ancho. No. ¿Cómo vas a decir que nunca se saca? Nunca se saca el disco, huevón. Ah, ya. Nos has estafado. ¿Por qué? Eres el verdadero mentiroso. ¿Por qué? No, que mi flaca gringa, la puta. Está cantando tu tema, huevón, si es en español. Toda la canción la has cantado. Amiga, ¿de dónde eres? ¿Del Callao? Dile la verdad. ¿Eres del Callao, sí o no? ¡Chimpum! ¡Callao! Se ha aprendido letra. Se ha aprendido letra. Letra. Todo por marido. Todo por sí. Marido. Marido. Por marido. ¿Qué? Oye, la canción está chévere. Está buena. ¿Está bien? Sí. El viejo, me moví voluntariamente. Tú también tienes un tema. Saqué ahora un tema, sí. ¿Y no lo vas a cantar hoy día? Es una canción de desamor. Más o menos dice así. De desamor. Me va mejor sin ti, me hiciste un favor. ¿Qué me cuentas de ti? Ya tienes otro amor. No te deseo el mal, lo nuestro fue fatal. Pero tienes derecho a encontrar otro lugar. Una chiqui. Si yo fuera mujer, ahorita chorrearía. Yo quería, pero ando raspado. Yo, mojarrita, estás. No, puta, mira, no, en serio. Me he irritado un poquito. No, nada más. Te voy a ser franco. ¿Qué pasa? No soy mujer, pero ahorita estoy en cataratas. No, por la edad sale cataratas, ven. Ven acá, papicha, ven. ¿Qué quieres? Ven acá, papicha, ven. Toda la vida hace lo mismo conmigo. Me llamas. ¿Cómo? Me interrumpes. Charcot. Lo que pasa es que cuando yo te veo desbordado, me preocupas. ¿Pero qué cosa quieres? Me preocupas. A ver, entonces, ya. Lo que quiero ofrecerte para calmar, para sí, saciar tengo que bajar mis revoluciones un poco. Y saciar tu hambre, te voy a contar que Papa John's tiene una nueva pizza con bordes de queso. Son achoradasas y la puedes pedir en cualquier combo, pero desde tamaño grande, ¿no? Wow. Y todos los bordecitos de queso. Todo. Rico, rico, rico. ¿Te gusta la idea o no? ¿Me gusta a mí la idea? Sí. Me fascina. No. Ya sabes que puedes pedir el combo Noche de Patas de Papa John's. Ya lo sabes, el combo Noche de Patas. ¡Gracias, Papa John's! Por si acaso, ¿eh? Hoy día vamos a regalar 10 riquísimas pizzas de Papa John's. ¡No, comer pizza! ¡No! 10 pizzas. ¡La gente quiere pizza! ¡Ahí va!
si la gente quiere acá. Pizza, lo que pueden hacer es bajarse la aplicación y pedirla, pensando. ¿No? A ver, ¿quién quiere pizza por acá? Yo quiero, yo quiero. Cómetela, cómetela. Oh. Sírvete, por favor. Viste tragón, ve. Una pizza. Muchas gracias. Gringo, ahí está ya. Ay, ay, ay. Confidencias. A ver, de los patas originales, ¿ah? Claro, claro. Patas, patas, recontra y una. Por ejemplo, yo tengo un pata, yo voy a arrancar por Mimi. Por ya. Mimi, por Mimi. Por Tuti. Por Tuki, por Mimi. Un gran pata para mí, y todo el mundo lo sabe, ¿quién es? El cabezón. Todo JB, ¿no? Todo el mundo es mi récord. Jorge. 38 años de amistad. Cabeza de otro cuerpo. Hemos ¿Es verdad? Cabeza y balón de gas. Escúchame, es una cosa impresionante. Con todo, cabeza, con todo el respeto y con todo lo que hay que respetar, pensar JB, que es un máster de máster. Genio. Pero ¿cómo chucha nació, weón? Ah. Ahí lo sacaron de los pies. No, y ahí salió la cabeza. No seas pin. Ya, él es mi recontrapataza. Y los patas al 100%, siempre se están cuidando de lo que pueda suceder. ¿Verdad? Bueno, atiende cuidado más. Yo alguna vez en mi vida le dije a Jorge, a ti te voy a contar todas mis cochinadas, pero cuando ya me esté por morir. Por si acaso. O sea que tienes años contándole todo. A la pata no le puedes contar todo. Es más, estoy así en la cama hasta la web, ya mal, así ya desahuciado hasta como una porquería como yo soy. Como, ey. Y de pronto. Como tu última resaca. Carlos. Como fin de semana pasado. El viernes me metí una bomba. Después de 4 años, allá está mi hijo arriba, ese maldito que me hizo chupar. Y hemos tomado duro y me temblaban las piernas hasta el día domingo así. Parecía el pollo como... Ya el cuerpo no es el mismo. No, es 56 años, hijo. Ya no aguanta, pero no es lo mismo, pues. Ahí estás vigente, estás vigente. ¿Todavía estoy rico? Sí, sí. ¿Me vas? Papi. ¿Por qué no? ¿Por qué puta no? Que la pensó. Puta que la pensó. Hasta que me vio los rulos, la pensó. ¿Qué hago, dije? Me preocupa. No, y en serio, yo, el día que yo le cuente a mi mejor amigo todas mis verdades, como a JB, obviamente, mis verdades, toda la última, ya, el cabezón, Carlos, cuéntame. Jorge, te cuento que... ¡Pam, pam! No cuento ni cagando hasta el final, así sea mi mejor amigo. Oquitar, tu mejor amigo, tu pata, tu hermano del alma. Yo, a mí me cuesta... ¿Qué pasa, mi querida? No, con Gonzalito tenemos historias, pero... Sí, buena. Cuando éramos jóvenes y solteros. No, cuenta tu mejor... Cuando habían discotecas en Larcomar. Cuando no teníamos que pagar colegio. Cuando, puta madre, bro. Pues son épocas, pues. Todo ha cambiado. No llores. ¡Cambia! Hasta que este weón se enamoró y me dejó solo, pero no. Me cagó. Ah, él se enamoró pero primero, ¿no? Este weón se enamoró primero y le decíamos, no te metas ahí, no te metas ahí. Nos abandonó a todos. Pero bueno, ¿ya? Yo sí tengo amigos, tengo otros amigos también. Pero considero que no tengo un mejor amigo así como que yo, así casi novio. No. Tiene varios casi patas. Casi novio. ¿Te acuerdas que nos decían, oye, anda a ver a tu novio Gonzalo? Claro. O sea, nos decían que éramos novios. Nos decíamos novios, igual. ¿No? Igual nos frotábamos, ¿no? Vivíamos pero juntos. Cosa. Pero eso no tiene nada de malo, ¿ah? ¿Eh? No. Pero, no, qué cojudo, de patas, feo, no. Es de patas, weón, ¿qué pasa? Es de patas. Oye, si tú te frotas con tu pata, es tu y pata. No te gusta, no te gusta, ¿ve? Lo estoy preguntando a Austin. Y le estoy preguntando a Austin, ¿eh? Tranquilito, le digo, no tiene nada de malo. Usted me dice, no tiene nada de malo. Normal, vamos a frotar. No. ¿Quién te frota? Austin, no sabes la sorpresa que te vas a llevar. Después hablamos. ¿Tú sabes qué es lo paja que yo consideré mis amigos de la vida, desde la chiquititud? Es que con cada uno tengo distintas historias y cada uno tiene un secreto diferente. Entonces, eso es lo que me parece paja, que no hay un solo huevón de mi entorno que se vaya a llevar mis historias, sino que cada huevón puede escribir un... O sea, yo tengo historias como si fuera Juego de Tronos. ¡A la mierda! Puta, claro. Cada uno se va a escribir un capítulo de lo todas peor maneras. De todo es que todo lo tiene grabado en video. Ah, no, yo registro. Eso es peligroso. Ah, ese maldad, ¿eh? Cuidado que ese te pide plata. Después registro. O sea, como... ¿Tú qué crees? ¿Que mi jubilación es plata? Claro, no, son videos. Yo te suelto una y digo, este mes estoy aguja. Mira lo que tengo. Entonces tú colaboras, elimino la huevada. Además, los artistas no tenemos un sueldo fijo, ni AFP, ni mierda. Nada. Tenemos que asegurarnos con algo. Claro. Obviamente. Y está bien que lo cagues a todos. Totalmente. Yo tengo un pata, por ejemplo. Si cae uno, cae todo. Mi causa, Ernesto Gálmez, que es uno de los más antiguos. ¿De dónde? Ernesto Gálmez. ¿De dónde? ¿Del colegio? Del colegio, okay. De la vida, de todo, ¿no? O sea, es un gran causa. Por ejemplo, tenemos una historia donde... ¡Tamario! ¡No sé! ¿Quieren que la cuente o no? Sí, claro.
chimichimi, chimichimi. El chimichimi es lo máximo. No, solamente quería decir, qué bien buena gente mi causa, boludo. Ya. ¿Cuánto te debe? No, no. La clásica, ¿sí? No, es que lo que pasa es que los pajes que hay patas o amigas, ¿no? En los que confías tanto que tú dices, ese huevón o esa buena abre la boca y te vas a la mierda. Claro, porque sabe todo. Pues. Y creo que eso es lo más paja de tener un hermano que no sea de sangre, sino de vida, ¿no? Ese es un gran causa. Qué, qué lindas palabras, carajo. Me ha gustado, me ha gustado. Me ha convencido un poquito. Tú sabes que hay una frase que siempre decimos acá, si no la convences, ¡confúndela! Tu mejor amigo, tu mejor pata, el pata que es tu hermano, tu causa, tu brother. A ver. Que no sea tu hermano, ¿no? Ah, ok, ok. No, porque tu hermano ya es tu hermano, pues. Ya, pero bueno. Mientras he estado contando, yo he estado pensando a ver qué anécdota puedo decir sin comprometer a tanta gente. Sin comprometer. Porque es bien, es bien delicado. Sin cagar tanto. Es delicado. Pero lo que no comento, no compartido, es las primeras veces de chivolo, cuando uno recién sale, ¿no? Ah. Cuando uno recién sale, está experimentando cosas. Las flaquitas, ¿no? ¿No? Y toda la claro, barra. Sales. Con tu grupo de amigos vas a la discoteca, ¿no? Te diviertes. Por ejemplo, por ahí toman un poco. Te doy un ejemplo. Tú eras el típico pata que, por ejemplo, tenías que ir a la fiesta a la fuerza porque tus amigos eran feos y tenían que tú eres el jale. Pues tú eres el jale. Puta, pero es que es así, weón. No, esa concha. Pero eso escúchame. Pasaba cuando... Tú eres el jale de la fiesta. Y todos te decían, vamos, pe, weón. Pero estoy misio. ¿Qué chucha te la ponemos, weón? Te la ponemos. Pero tú anda adelante. Entra primero, entra claro, primero, no. Claro. Tú enseñas la pepa, blum, pum. Antes no eras tan agarrado, me imagino que eras delgado, claro. Pero igual era bonito. Pero entonces, entraba a la fiesta él. Puta, ¡blum! Claro, se paraliza claro. El... Concha, y las chicas todas... y atrás lo feo, ¿no? Claro, ese es mi pata, ese es mi pata. Pero papito... Y te abrazan todos, es tu hermano, como, huevón. Como cuando vamos de gira con Gonzalo, pegón. Claro. Igualito. Oye, Celo, aunque ustedes no lo quieran creer el público, qué nosotros feo. Cuando vamos a la gira con Gonza, lo ponemos adelante. Está cagado el gringo, él ya claro. Sabe, ¿ah? ¿Eh? Sino que es la portada, es la portada. Pero el gringo entra así, pe. Es que él es dedicadito. No, todos los problemas que me están causando. Entra el gringo y el gringo se para así. Y el gringo está molesto. Qué chucha, ese bonito. Entonces nosotros atrás. Y todas las chicas. ¡Ay! ¡Ay, Gonza! Y recién nos miran. ¡Ah, Andrés! ¡Biches! ¡Ah, él es el fumón! Y le dicen a él. Entonces todo ya, y el gringo no. ¿Pero que tú eres, tú pasaba eso contigo o no? Gracias por dejarme hablar un poquito, bicho. Mano, yo estoy graficando. Quiero contar mi historia. Cuenta tu historia. Quiero contar mi historia, Dios mío. Estaba en la discoteca, uno va tomando, ¿no? Y estás como que recién experimentando con el alcohol, pues, ¿no? A esa edad. Tenía 18, para entrar en contexto. Hace dos meses. Ya era mayor de edad. Con documentos, claro. Exacto. Entonces salimos y yo estaba bien... Zampado, borracho. Bien zampado, está bien zampado. Y un amigo mío del grupo agarra y se le ocurre treparse al taxi, ¿no? Y saltar. Entonces yo vi eso en mi borrachera, hacia un taxi. Estábamos caminando por la calle, acá de Miraflores. Ya. Se subió al taxi y saltó. Se subió okay, no, no pasa nada. Encima, de trepar se subió, encima se trepó y saltó, no pasa nada. Yo veo eso y ya estábamos volteando a la esquina. A la parte de la calle de Las Pisas, ya. Y había un chongo con serenazgos que estaban botándolos a los taxistas. La cara que... Y yo... Es que la historia está loca, güey. Y yo... Estoy preocupado, me estoy asustando. Esa historia está más loca que la... No, no, no. Y a mí no se me ocurre la mejor idea que treparme en un carro también. Pero era un carro de serenazgo. ¡Puchas! ¡No! Ah, pero estaba borracho, obvio. Ah, no, no, olvídate. Yo no estaba en mis cabales. Ya, en ese okay, ok, ok, ok. Entonces salto... No, me subo al carro de serenazgo y salto. Y los taxistas dicen, oye, mira, que esto, que lo otro. Yo, y los serenados, obviamente, hey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa qué? Le digo, ¿qué pasa qué? ¡Ah, estabas agrandado! ¡Ah, te la choraste! Olvídate, yo estaba con un grupo de cinco amigos. Cinco amigos ahí y todos pues, me siguieron en una. ¡Ah, oh, qué pasa! ¿Qué pasa? Y, brother, comenzó... ¿La mecha con el serenago? No, los serenagos se enamoraron cuando lo vieron. Se enamoraron. Con los taxistas, con los taxistas comenzaron a... Puta, y se armó. Se armó, se armó ahí, se armó, se armó. Vaya. Serenazgo Miraflores, ya sabe, sí, alcalde Molina, aquí está, lo tenemos acá, al final del fue rápido, fue afuera. Después nos fuimos, o sea, cayó golpe, goma, todo. Pero ahí... Se repartieron a la jato después. Después nos fuimos corriendo. Después... Pero siempre con tus patas. Claro, sí, de brother. Lo paja es eso, ¿no? Que paja, tus patas bro. También, por más que hayas hecho una pendejada... No te dejas. O sea, sí. Tus patas están ahí. Ninguno se fue. Sí, no, ninguno. Eso es chévere. Hay patas... Hay otros que te abandonan también, ¿ah? Porque...
después volteas y no hay nadie. Sí. ¿Vos te quedas tú? Sí, me ha pasado, me ha pasado. ¿Ya qué vas? Eso pasa cuando piden la cuenta. ¿Te ha pasado? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Conozco, sobre todo, a uno, sí. Conozco a uno que cuando piden la cuenta... ¡Aguanta! Y... ¡Aguanta! ¡Ha mirado para el techo! Sí, sí, sí. ¡Cuenta! Ahí alguien, dijiste cuando para pide no, la cuenta... No, no lo puedes poner, no, olvídate, ¿cómo lo vas a poner? Cuando pide la cuenta de alguien que se fuga, habla. No, no voy a decir el nombre. ¿Qué hablo, no? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Dice el palco. ¿Cómo le vas a decir eso a tu hermano? No, no. No, después tengo que estar pidiendo el yape a todos. Es el barajo último del yape, ¿no? Puta que se me había caído. Ahí es el encargado, sí. Todos sacan las cuentas, ya me tienen que dar tanto, ya peen. Ya, a veces lo hago sufrir, no le pago en 3 días. Ya, pero hay una parte del yapeo, por si acaso. ¿Sabes cuál es, no? Que el que hace, ya me yapean todos, él no paga la cuenta. Él saca de más para cagarlos a todos. Claro. Oh, ¿cuánto es? No lo sabía, bueno. Sale 120 y él no se cuenta. Ojo, y uno. Claro, oye, verdad, es una buena técnica. Y después al final, no, sí, y al final dice, oye, puta, no sean duro, pe propina, pe huevón, y le para la propina. Y te gana más todavía. Pero el que comparte y reparte, claro. Un buen negocio. La mejor parte. Es un buen un negociazo. La negocia en otra y ya. No, bien, gana. Bien, sobrino. No, sabe, sabe. Oye, pero a mí me encantaron las historias de todos, ¿sabes? Todos han hablado de Miraflores. Yo, Girón de la Unión, coño. ¿Ahora? Así es, ¿cómo que ahora? Ahora. Pero... No, toda mi vida, Girón de la Unión. No, pero ahora... Ya te has blanqueado ya. ¿Qué, huevón? Ahora te has blanqueado. Ahí está. Está gringo, escúchame. Está gringo. Está gringo, ahora. Oye, pero yo... Ahora chacarías, no, huevón. No, 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 no. Señores, el Instagram, el Instagram de la Unión. Claro. Al costado de la Embajada de Estados Unidos. Para la información de ustedes. Estos señores están las marinas, no jodas. Uno de sus departamentos. Yo también digo que vivo en el Callao. Señor, yo vivo en el Callao. Yo vivo en el cercado de Lima. Cercado de Lima, huevón. Ahí he nacido yo. Ya, pero ahí naciste. Ya. Uno va creciendo en la vida. Ahora solamente vas a comprar tu chafalón. Pero no. Pero en mi vida me olvido, yo me compro mis zapatillas en polvo de azules. ¿Ah, sí? No, te las mandan. Te las mandan. Es verdad. No vas hasta allá, te las mandan. Ya, bueno. Hay sus huequitos ahí. Ya me las mandan. ¿Qué más sigue, señor productor, que está jode y jode? Papicha, papicha. Yo tengo una pregunta para Papicha. Tú, que tienes tu mejor amigo, el Cabezón JB, que es un talento absoluto, fuera de él, tú tienes una amiga... O sea, ¿tienes alguna amiga a la que no le hayas...? No, es que es en serio. Yo quiero saber si tú tienes una amiga... A la que no le hayas aplicado. No. Claro. Amiga. A la que no le hayas tirado maíz, a la que no le hayas confundido. Sí. Que te haya dicho que no. A la que no le has comprado un pasaje de nada. Lado. Ni su zapatilla, ni nada. Ni su clase inglés. De inglés, nada. Pero sí nada. Tienes una amiga. Y lo voy a revelar. Y la gente... No, sí lo sabe. La mayoría de las personas que me siguen y las personas que han seguido la carrera de uno, sí lo saben. Mónica Cabrejos. Claro. Siempre lo he dicho, Mónica. Yo he dormido causa, con Mónica. Causa, causa. Con Mónica hemos dormido pelanchos. Pelanchos. Y no pasó nada. Y el hombre estaba así. Por el pie es que, de Mónica. Es que hay un, sí, weón. Es que hay un momento que no hay esa piel. Mira, yo te toco a ti. Oh, todito. O sea, hay un momento en que es tu pata, ¿no? Y sientes como que tal vez esto como si fuera tu hermana. Claro. Y no pasa nada, no hay corrientón. Que le llamo yo, le digo corrientón. Es que Mónica tiene el pie más grande que el tuyo, bueno. También, ¿no? O sea, claro. Es así, huevón. Sí, son lanchas, son lanchas. Al margen de eso, o sea, ya no, o sea, no. Pero, o sea, a lo que voy es, si es posible establecer una amistad entre hombre y mujer. O definitivamente. Sea, ¿sí? No, una amiga mujer. Pata, tu pata. Pata, no. Pata. Que no le hayas dado, no le hayas dado. No hay. No hay. Chucha, no tiene. No lo digas. ¿Qué, a toditos? No, pero yo confío. Tengo. No, pero bien. A ese nivel de confianza. Claro, no. Solamente por teléfono. Pero, oye, ¿vamos a ver Netflix con una amiga? No creo, amigo. ¿Alguna amiga que tengas tú, confidente? No, ni ninguna amiga tengo. Pero si está ahí, no habla español, huevón. Nico es bravo, Nico. Ella no entiende. Oh my god, no me dices tú, ya. No friend girl. No mientas, Nico. Andrés, ¿qué pregunta? Tiro mi inglés. Ah, ¿tú le sabes una? No. Allá. ¿Qué? Yo no sé nada. Andresito. Se lavó la mano. Sí, otra mecha, que hay otra mecha. Otra mecha, Dios mío. Bueno, ¿quieren jugar con nosotros, sí o no? ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¡Ay, carajo! Obvio. Ah, puede ser. Oye, chato, hablando de cambiar. Ya que estamos acá, ¿no? Así en confianza y hemos hablado tanta hueva. Si tú pudieras cambiarle algo a Papicha, ¿a mí qué? ¿Qué le cambiarías?
Nada. Oh. ¿Ya más? No, pero ya, si tuviese que cambiarle algo, 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 sería... Lo picón. Lo picón, sí. Eso no se puede. La picontería. Sí. No se puede cambiar. Sí, sí, sí. Es muy picón. Lo que pasa es que es bien difícil cambiarle lo picón porque, puta, así nació. No, y es demasiado. Papi, a ver, ¿tú qué le cambiarías a Gonzalo? A mí nada. No me... Ah, pues es hermoso, pues. Pero es hermoso, es bello y todo lo que tú quieras, pero tiene un grave problema. ¿Cuál? ¿Cuál? Que tú eres muy gritón. Pero, ¿en qué sentido gritón? ¿Qué? No, eres gritón. Porque... Pero me gusta gritar, eso no lo vas a cambiar. No, pero es la intensidad del claro, gringo. Claro, es mi intensidad. Pues. Mira, mira, ¿sabes qué? Eso es algo muy difícil de cambiar. Lo principal es más fácil de cambiar, son los dólares, por ejemplo, este cambio. Ya, el gringo. Este cambio es facilísimo, cambiar dólares. Ah, ¿verdad? Sí. ¿Es en serio? ¿En serio? Y ustedes, señores, en casa, quieren ganar $100. 100 cocasos. Y una entrada doble para el show. Es bien fácil. Descarga la aplicación de Te Cambio o ingresa, si no, a la web y cambia tus datos y tus dólares, por supuesto, tu dólar, con el cupón de Noche de Patas. Y ya estás participando. Te Cambio, el mejor tipo de cambio de verdad, señores, ya lo saben. Y además tienen hartas promociones, harta, productos, es recontra chéverazo. Servicios con beneficios de Te Cambio. Gracias a la gente de Te Cambio. ¡Vamos! Además, también pueden conseguir entradas para nuestro show. Gracias, Te Cambio. Y va a ser a la segunda. Va a ser a la segunda, no la primera. Ok, la segunda. Ya. Muy bien, porque la pendejada. Muy claro. Bien. Listo. Uno, dos, tres. Carta. Levanten. Les enseñen para allá. Una basura mi carta, concha, es una basura. ¡Hala! Sí, lánzate, ya está, perdiste. Espérate, la segunda, no quiere decir que he perdido. ¿Pero por qué? Tiene que ser la primera. ¿Por qué dices? Claro. No, porque son unos tramposos y paran barajando la carta. El man del juego, el man del juego. Uno, dos, ¡va! ¡Esta es pintada! ¡Adelante! ¡Te cagué! Muéstrala, muéstrala. Bonito serás, pero ya te vas bien pintadito, huevón. Por favor. O no vale, oye. No vale. Ven acá. Sentadito nomás, sentadito. Escoge tu pintadito. Somos hermanos, no te preocupes. Ojo, hay un tiempo para la pintada. 10 segundos. Solamente él puede participar. Nadie toca. Y contamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. A ver. ¿Qué me he hecho una dapi? No. Es un corazoncito. Para verme. Es un corazoncito. Es un pulgar arriba. Es un corazón. Es un potito volteado. Es un corazoncito. ¿Está huevo? Si es mi hermano, no me puede cagar. Puta que pedazo. Lindo. Es un corazón, sí. Es mi hermano. Es un corazón. Eso es mi hermano, carajo. Ahora te gano y te cago, vas a ver. Oscar, ¿qué se siente? Estoy tenso. Puta, rico. Qué chucha. Estoy tenso. Está preguntando el señor. Vamos. Primero, segundo. Este no vale. Uno, dos, a la segunda. Ya, pero para la segunda. A la tercera. ¿Quién pudo ganar? 7 as. Oscar pudo ganado, haber ganado. As 7. Esta pudo ser tu mención. Siguiente. A ver, esta vale. Y a tres. Segunda. Espérate. No, la tercera, espérate. Chato. No, el señor no manda. Cambiar, ¿no? No, segunda o tercera. Esa, segunda nomás. Segunda. Vale. 3. Papi, no me pinte huevadas. 1. Nada más. Va. Manda, ¿no? Abran. Manda. Esta manda. ¡Oh! ¡Gallante, claro! ¡Bien! 150. 149. ¡Qué imbécil! 148. 147. ¡Hala, está grande! 146. 145. Sí, sí, sí. Ey, yo fui bueno, ¿viste? Chiquitito, eres, nomás, mira. Tú eres mi hermano. Sí, ya quedó. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hoy ha mucho tiempo. Hoy ha sido con odio. Ah, pero es un poquito nomás. Oye, eres buen dibujante, ¿ah? ¿Eh?
Nico. Ya, huevón, tú, yo también quiero ver esta. Oye, bien, ¿no? Escúchame, es artista, es artista. Quiero ver qué chucha me han hecho, huevón. No, eres un Picasso. Eres un Picasso, huevón. Picasso, ¿ah? O un Van Gogh, no sé, huevón. Es un Picasso. No, no, porque Van Gogh no, porque se la acaban de... No, tomamos un selfie, pe. Con la gente. Con pero la está gente, lindo. Miren, eres un roco. Sinvergüenza todavía. Lo caga y todavía le pide foto. El diente también. Escúchame. El diente es parte de. No, claro. Yo que cuando hacíamos novelas tengo huevadas tuyas también. Este picón te saca. Te lo dejo todo, de tarea, te lo dejo de tarea. Sí, son huevadas. ¿Ah? ¡Se viene la revancha! Es el 3, 2, 1, va. Quemada. Uta, te sacaba la entre. Te mataba. Esta es la que vale. Lo mataba, lo mataba. Esta es la que vale. Lo mataba. No. Yo no voy a jugar así. Yo no voy a jugar así. Yo no voy a jugar así. Te vi. Te vi. Te vi, cuenta, pito, cuenta, cuenta, cuenta. Me pintó mi nariz, basura. 3, 2, Tamario. 1, míramelo cartas. Ojos primero, míramelo los ojos primero. 3, 2, 1, va, abre. Puta, ¡oh! ¡Oh! ¡Se acabó! ¡No, ese es uno! ¡No, no, ese es uno! ¡No, no, 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 no! ¡Ese es uno! La pincha. No te voy a respetar porque tienes una pinga en la frente. O sea, no, Juan, siéntate. No, de hecho, como un corazón, una cosita bonita. Es un corazón. No, ¡listo! Es un corazón al revés. ¿Qué dibujo? ¿Qué pintado dibujo? En 3, 2, 1 y... ¡10! ¡29! ¡28! ¡27! ¡35! ¡25! ¡24! ¡18! ¡17! ¡25! ¡35! El diente también. ¡22! ¡Dentro de las fosas nasales! ¡Dentro de las fosas nasales! No. ¡Dentro de las fosas que es! Madre. La lengua. Pero, la lengua. ¡Tres! ¡No! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Tiempo! Puta, parece Carlota. ¡Carlota! No sé, pero no fumona. ¿Qué me has hecho, weón? No sabía qué hacer. ¿Qué dices? Carlota fumona. No, te queda lindo. ¿Está bien? Sí, claro. No, está lindo. Hermoso. Arriba, ¿qué dice el público? ¿Está chévere? En el lado derecho dice mi nombre. ¿Estás seguro, amigo, que la próxima semana los bajo, ah? También no tengo que ver. No, te queda lindo, en verdad. Está bueno, está bueno. Está bonito. A ver. No, viniendo de ti lo que quieras. Ven aquí, mira. Selfie. Ah, con el público. Un selfie. Pone carita todavía, ¿viste? No, mira, ¿no? La parada, huevón. Mira, mira, mira. Eso. Somos una cosa de locos. La piernita, sí, la piernita. ¿Podrás? Jamás. Tercera. No, quiera. Bueno. Saque la primera. Primera carta quemada. A ver. Ganaba, Oscar. Te ganaba, ¿ves? Segunda carta. ¿Ves? Segunda, te está ardiendo. 3, 2, 1, va. Ya ves, te ganaba, ¿ves? ¡Ya está, lo cagaste! ¡Vamos, Andrés, vamos! Una. ¡En 3, 2, 1! ¡Lo cagaste! ¡Ya lo cagaste! Sí. Es 6. No, la cara está para arriba. ¿Cómo? Sí. La cara está para arriba. El 9, weón. El 9, ¡Ey! Ven acá. Deja ver. Lombriz con ojos azules. Perdóname, tu vecino. Carlota fumona, no me jodas. Tu vecino. Deja ver. Mierda. Caramba. No te vale picar. Espera. Jugar, ya. Quírenme a mi casa, ya. Nada. Caramba, ya pues. Nada, no, suelta. En serio, ya. Quírenme a mi casa, ya. Te dije. Ven acá. Píntame. Le dije yo al pintor, píntame la carita de esa niña más bonita dentro de tu corazón. ¡No te muevas! Pinta. Píntame, no te muevas, pendejo, no te muevas. Hoy no hay ni tiempo, ¿se han dado cuenta? No hay tiempo. ¡Hijos de puta, cuenten mierdas! No hay tiempo. 26. Hay tiempo. 24. 50. 49. 62. 47. 83. ¡Tiempo! Arriba Alianza te puso, huevón. Alianza Lima. Por mi madre, Alianza Lima. ¡No te metes Alianza Lima! Oye, casi todo el Canut, ¿no? Basta. Puta, qué pendejo. Ya, selfie con la gente, peón. Ahí está. Y ahora, señores, le toca el turno a una de nuestras invitadas especiales el día de hoy. Ha venido ella acompañada, pero que la queremos sola nomás. Ale, ¿tú crees que puedes bajar
Ve para... Un aplauso para Alejandra Baigorria, por favor. ¡Claro! Gracias, Alex. Por si acaso, Alejandra Baigorria no es picona para nada. Y se ve enfrentar con alguien que tampoco es picona. Un aplauso para Ale, por favor. Mira, mira con qué ha venido ahí abajo. ¿Qué es eso? Plataforma. Véngase para acá. Va a comenzar a usar eso. Y se va a enfrentar con el menos picón de todos. Sí, sí, con el menos picón. Gonzalo Rebredo. Toma asiento, por favor. Tú sabes, el público sabe que tú eres, no eres picona para nada. No, para nada. Para nada. Toma asiento, por favor. ¿Y por qué no vienes ahí en vez de ponerme a mí? No, 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 no. Ahí, no. ¿Estás lista, Ale? ¿Por qué marcaron eso? Tú para el final. ¿Estás segura? Tengo algo preparado. Primera, segunda, tercera. ¿Puedo? Deja ahí, carajo. No, pues, ¿será que pierde, Ale? ¿Será que pierde? Ale, a la primera, segunda o tercera. No. A la primera. A la primera. ¡Mira! Las cosas rápidas, así, rápido. Arriba, rápido, tú. Rápido, saca tu mano ahí. Lista. En 3, 2, 1, ¡va! ¡Carajo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Perdió! ¡Perdió por pendejo! No, nada, perdiste. Por pico. Perdiste. ¡En la primera! ¡Igual te ganaba! ¡Igual te ganaba! Le dije yo al pintor, píntame la carita. Esta, venga, bella, venga. Pero tú ya sabes, dale el espalda al público para que después vean esa, ese arte. Pásame la témpera, pásame la témpera. ¡Dos círculos! ¡Epa! ¡Acá más, acá más! ¡Sean dos ojos, no los huevos! Y el tiempo, no hay tiempo, ¿no? ¡Eso es un palo! ¿No? Hay tiempo, tranquilo. No grites, no hay tiempo. No grites, gritón, no grites. Te vas a quedar sin garganta. 98, 97, 96, 95, 94. ¡Me estás poniendo pelos! ¡Me están poniendo pelos! Pero, y que caiga su gotita, su gotita, su gotita. Los labios, los labios, los labios. Su agüita, su agüita. Su agüita, su agüita. Que la gente no vea, espérate, que bigote, la gente no bigote. Vea. Siento que tengo una cara de pene. Salpicado, un salpicado para acá, un salpicado, un salpicado. ¡Tiempo! Ah, saludamos a toda la gente del extranjero que nos está viendo, por supuesto. Esa, los peruanos que están en el streaming en el extranjero nos está viendo. Un saludo muy grande para todos ustedes. Gracias de corazón. Oye, ya saben, la gente que quiere ver nuestro siguiente show en vivo, ya lo sabe. A través de nuestras redes sociales. No se cansa, no se cansa. ¡Ya, tiempo! Solo streaming, ¿cómo se llama? Peruanos en el extranjero, claro. Peruanos en Gorria, ya está. Una obra de arte. Hartas gotas, ¿ah? Ay, con sus cachos, o sea, al natural, al natural. El tiempo sigue lindo. Corriendo. ¡No, ya corrió! No. Pero qué lindo. Una obra de arte. No, lindo, lindo, lindo. Ale, ¿por qué has dibujado? Ver, enfoca, enfoca para ver. Lindo, lindo, lindo. Vamos a una pregunta. Ale, ¿por qué has dibujado eso? Para no desentonar, pues todas las caras están iguales. Ah. Ah. Ale, Ale, describe, por favor, por qué el uso de los colores y las formas. Ah, ya. Un arte abstracto. Por eso, quiero que lo descubra. Para darle vida, pues, ¿no? Exacto. El celeste, ¿no? Y la parte de abajo es el... El celeste quiere decir que está en abstención. Exacto. ¿En qué? Estás en el cielo. Arriba estás en el está cielo. Renaciendo. El celeste. Estás el rojo. El rojo estás ensangrentado. El infierno. El infierno. O el rojo está... Y con esa foto tienes que andar todos los días con la boca abierta. El aplauso para Ale, por favor, muchas gracias. Gringo, 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 por favor. Oye, hay que tomar un selfie, para, ¿no? Para el selfie, por un selfiecito favor. Con ella. Acá, a ver, gringo, pero con el público, por favor, póngase, ¿no? Ahí, este... Oye. ¿Quién lo toma, gringo, tú? Por favor. No, ahí está, pues. Ya, selfie. Listo, ahí, mírense. Todos, todos, vamos. Todos, todos, vengan para acá. Todos, todos, todos. Ya todos, pero ya estamos acá. Ya que estás ahí. ¡Una! Espérate, que falta el chato. ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Oh, me la mandan! ¡Oh, pero me la mandas! Entonces, vamos a lanzar, señores, la ruleta virtual, o perdón, digital que tenemos aquí, en tres. Nos ponemos un costadito, ¿eh? En tres. ¡Dos! ¡Dos! ¡Chequen sus números! ¡Uno! ¡Atentos todos! ¡Sigan, sigan, sigan! A la cuenta de 3, 2, 1, ¡ahora! ¡5, 8! ¡0,58! ¡0, 50! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Acostadito! ¡Acostadito de chicha! ¡Esa! ¡Pata de la noche! ¡Vacílate con nosotros! ¡Pata de la noche! ¡Pata de la noche! A ver.
enseña tu basura. Vamos a verificar. Queremos basura. Saber todas tus cochinadas. A ver. De la noche. Oye, este coche tiene bastante gente que lo sigue. La mierda, güey. ¿Eres TikToker? ¿Ah? Oye, tiene más seguidores que nosotros, güey. No, no, suelta, suelta, suelta. Ahí suelta, ahí suelta. Puta, suelta, pajero. Yo lo voy a enseñar. Espérate, espérate. No lo cagas, vino con su flaca, güey. ¿Ha venido con su flaca? Sí, de Rosángela. Ya, vamos. La que has hecho. Uno. ¡Sigue Noche de Pata! Y es el número. ¡Ha descargado! ¡Vamos te a ver cambio. Si ha descargado Te Cambio! ¡Tiene a Te Cambio! ¡Vamos! ¡Él es el pata de la pancha! ¡Se ha llevado sus 10 pizzas, sus $100 y sus 100 chelas! ¡Pat! ¡Ahí está! ¡10 pizzas! ¡Pata de la noche! ¡Lo coronamos! Y yo me quedo con pata el teléfono. Son huevadas, ve. Pata de la si no noche. Como pago esa huevada. Un aplauso para nuestro pata de la noche. Gracias por estar en este show. Que lo hacemos con todo el cariño y con todo el amor del mundo. Gracias a Aid, gracias a Alejandra, gracias a la tribuna. Cuando quieran, ¿ah? La próxima vez que vengan, pagan su entrada. Gracias. Gracias en inglés, en inglés. ¿Ah? Agradece en inglés. Agradece en inglés. En inglés, gracias. Thank you very thank much. Thank qué you. Linda, gracias, gracias por haber venido. Are you right? Un gran aplauso para nuestros invitados, Lico Ponce. Oye, gracias. Contigo, no se puede perder. Capitán, en nuestra plataforma. Que la mire, que la mire, que la mire. Claro, en Netflix. Hay que chequearlo. Mire, contigo, Capitán, en Netflix, por favor. Producto peruano. Vamos para adelante. Hacemos más cosas. Y a compartir. Y a compartir, vamos, por supuesto. A compartir, chicos, la carrera. Pero... ¿Y la canción no estás aquí? Por supuesto, pero sí estás aquí. Aquí. Pero sí estoy aquí. Oye, sería chévere. Un aplauso para Austin Palo. Gracias. Sería chévere que Austin nos visites en otra oportunidad y nos cantes el tema completo. ¿Te pase? Trato hecho. Gracias, hijo. Gracias trato por hecho. Venir. No, no, un aplauso ustedes. Fuerte para Austin Palau. Gracias, muchachos. Por favor, nos damos la mano. Venga. Nos damos la mano. Gracias nuevamente, público hermoso. Gracias por habernos acompañado. Señoras y señores, esto es... ¡Noche de Pata! Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros en cada noche, en cada show en vivo. Y siempre es un gusto, siempre es un placer tener público maravilloso. Hoy día cerramos una temporada importante para nosotros. Oh. Después de cuatro años de haber hecho televisión, hemos estado en dos canales, hemos hecho show en distintas ciudades, seguiremos haciéndolo. Hemos ahora estamos en mucho. Esta temporada en el Teatro Canut, estamos empezando a abrir otros escenarios también. Y es un placer, de verdad, siempre tener público en vivo, porque nosotros... sentimos que ustedes se divierten y ustedes nos alimentan, y no solamente porque pagan la entrada, ¿no? Sino que nos alimentan de verdad, alimentan nuestras emociones, nuestro cariño, nuestro amor para seguir trabajando en un escenario, porque de esto vivimos, hacemos entretenimiento, nos vacilamos, la pasamos de la puta madre, ustedes se vacilan y eso creo que es parte de la vida. Y hoy terminamos una temporada importante porque un gran pata nuestro que empezó con este proyecto... cambia el rumbo de nuestra historia y va a probar y a vivir por otras experiencias profesionales. Y queremos agradecer porque la compañía y la presencia de este ser humano al que yo amo ha sido importante desde antes de Noche de Patas, durante Noche de Patas y lo seguirá siendo. Andrés Salas nos ha acompañado hasta el día de hoy. Y es un gran amigo, gran pata, al que siempre vamos a tener aquí con los brazos abiertos, siempre lo vamos a recibir. Igual tendrás que pagar tu entrada, o sea, huevón, cuando vengas. El trago sí es gratis. Y contra tu voluntad, lo digo abiertamente, hemos hecho un video y aunque te llegue el pincho, lo vamos a soltar igual. Llama a mi casa. ¿Por qué pregunta? ¿Por qué, ñaño? Estoy tomadito. Tranquilo. Se ha quedado tu leco. ¿Estás bien? Un ratito, no por me favor. Di cuenta. Ratito. ¿Estás bien? ¿Estás? I see dead people. Me encanta, gracias espérate, por tu tamalito. Espérate. Son bienvenidos. ¡Ha traído su tamalito! Acá lo más importante es la amistad. Esta es una familia muy especial que tiene en cuenta a todos por igual. Vinimos hasta aquí para compartir un poco de esencia de nuestro vivir.
Queridísimo Chato, han sido 4 años alucinantes, llenos de alegrías, juegos, chelas, bailes, shots y más shots. Algunas jueguitas, algunas locuras, viajes, aventuras, hartos disfraces y, como siempre, su riquísimo TikTok. ¿Cómo te encanta hacer TikTok, no, Chato? Tú sabes que con los patas, en las buenas, en las malas y en las peores. Y Chatito, esto aquí nomás entre tú y yo, hay cosas que nunca se sabrán. Gracias por tanto, queridísimo Chato. Eres un verdadero pata. Te queremos y vamos a extrañarte. Vivimos los mejores momentos en Noche de Patas. Te toca seguir otros rumbos, pero te esperaremos con los brazos abiertos. Hoy vamos a beber por ti, Chato. Ese Chato como la... ¡Qué bien la pasamos aquí! Un gran aplauso para nuestro amigo Andrés Salas. ¡Qué rica! Yo a ustedes, basura. De parte de él. Creo que una de las cosas bonitas que siempre nos ocurre en la vida es encontrarnos con gente maravillosa. Cada uno en su chamba, cada uno en su propio mundo, en sus propios hogares. Y a nosotros nos ha tocado el gusto y el placer de haber estado contigo todo este tiempo, aguantándote también, porque no es tan fácil. Y... Por eso somos patas, si no nos aguantes, si no nos mandaremos a la mierda hace rato. Es verdad. ¿Cuántas gracias. Veces? Es verdad. No, gracias a ustedes por aguantarme, como bien dice Oscar, por entretener, que es una chamba tan difícil, por jugar, por ser ustedes siempre... A ustedes, a toda la gente de producción, la gente de la banda, la gente técnica, a los acomodadores, a todos los que son parte del teatro desde el día uno hasta ahora. Es un lujo chambear con ustedes. Por ahora los caminos se separan, pero igual no dejamos de estar juntos. Vamos a seguir hueveando, así que no se preocupen. Sí, sí, claro que sí. Y nada, Noche de Patas sigue, así que esto sigue para adelante porque tiene que seguir. Por supuesto. Gracias, amigo. Un agradecimiento muy especial, por supuesto. Ahí está, para un gran compañero, un gran artista. Ustedes lo han visto en muchas series, en películas, con nosotros durante 4 años y unos días más. Y esperamos que, así como yo me fui, tú también regreses. Y vas a regresar, huevón, porque de aquí nadie se va, señores. Claro. Siempre regresamos. Una experiencia nueva, y punto. ¡Vamos con todo! No tiene hueco abajo, ¿no? No. Por si acaso. Ahí sale Toin. Oh. Oh, lo que más te agrada, lo que más le agrada. Oh, toditita para lo ti. Lo que más le agrada. Enfermo del fútbol. Enfermo del fútbol. Qué hermoso que está firmada por todos. Qué lindo. Detallazo. Todos digan Pipilín. ¡Pipilín! ¡Gracias! ¡Nos ha acompañado! Señoras y señores, esto es Noche de Pata. ¡Próxima! Chicos, ya lo sabes, para suscribirse solo tienen que hacer clic aquí. Así es, si quieres ver más capítulos, acá. Ahora, si quieres comprar muchas más entradas, aquí. Sin miedo. Sin miedo, pues ya da miedo. No, no te da miedo, chiquita. No, pero de repente mando a tu amigo.